amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a decorar la sala para este 2024. Quédate viendo el video hasta el final porque a lo mejor te inspires y te guste algunas de estas ideas. Pero recuerda compartir el video, regalarme un like, si eres nuevo, bienvenido y por favor suscríbete para que no se pierdan los videos que saco cada semana. Vamos a comenzar. Voy a comenzar decorando allá en la parte de la chimenea, pero antes quiero poner de regreso, como las tenía anteriormente, estas dos sillitas, una al lado de la otra, enfrente del sofá. Aquí encima de la chimenea pondré este cuadro, que es un cuadro abstracto, lo más de bonito, con tonos neutrales y el marco en color negro. En una de las esquinas pondré estos candelabros que son de madera y le voy a poner ahí encima dos velitas de las velitas largas, aunque puedes ponerle también de las velitas más anchas, regulares, pero yo quería de estas velitas así alargadas para que se viera pues más bonito. También pondré al otro lado algo para que me le dé acento, como esta plantita con la base blanca. A un lado de la chimenea tengo esta plantita con esta base blanca, pero quiero poner la otra en el otro lado, que es igual a esa de la misma planta y todo, para que me le dé vida también ese espacio. Voy a decorar aquí abajo de la chimenea también y ahí pondré este farol, que es en color negro. Lo compré en una tienda de segunda mano, pero originalmente era de color rojo y solamente lo pinté con pintura de aerosol. No tiene vidrios, pero me gusta así como rústico. Y ahí adentro le voy a poner su velita eléctrica. Esta es una velita normal de cera, pero no más que es eléctrica, me parece que son un poquitito más seguras. Antes de seguir, quiero enseñarles que con estos envases de wipes hice un jarrón que ustedes pueden hacer. Yo lo hice hace como unos 2 años y medio aquí en el canal con los envases de wipes y con estas masillas moldeables, que es muy fácil de hacer. Yo les voy a dejar el paso a paso por si tú lo quieres hacer, porque aún lo tengo y mira qué precioso quedó. Yo lo había pintado de color blanco y dorado, pero ahora quise hacerle una transformación y lo pinté de un color así como ladrillo, quería algo como rústico, no tan bien pintado, como si fuera el efecto de una piedra natural. Son dos de ellos. Vamos a continuar la decoración aquí en el sofá y voy a dejar esos cojines, que eso los usé en Navidad, pero les había puesto una cubierta roja. A un ladito pondré estos otros cojines que son en negro y como cremita. Son dos de ellos. Yo se los enseñé en el video de compras, que también se los comparto al final. Pero quiero ponerle en el medio este otro, que este lo hicimos también acá en el canal. Es en imitación piel, pero me encanta ese color. En las sillas de enfrente, uno en esta y el otro en la otra. Son 4 cojines de estos. También vamos a decorar acá, pero para eso conseguí este espejo, que es un espejo de pared. Yo lo quiero usar como bandeja. Me encantó el bordecito que tiene de madera, el tono que se está usando tanto. Entonces, yo tengo unas almohadillitas que son como para proteger las mesas. Son como en fieltro, que tienen un sticker, como una calcomanía por un lado, y ya es simplemente pegarlas por debajo para así evitar que se dañe la mesa. Me encanta esta decoración porque es muy funcional para usarla en la pared o en la mesa. Creo que estas bandejas a las mesas les da un toque muy glamuroso. Voy a poner allí un jarrón, que este jarrón también es de madera. Tiene un diseño súper lindo también. Este lo compramos hace tiempo en Ross. Y allí voy a ponerle las ramas de pampas. A estas ramitas de pampas yo te recomiendo que les pongas fijador de pelo bastante, porque ellas sueltan como las ramitas, como una pelucita. Siempre están soltando, así que ponle eso. Aunque las compres en la tienda o las cojas en un bosque, de todas maneras se le cae, pero lucen
preciosas y dan mucha elegancia. También pondré este otro jarroncito como tipo pecera ahí en el centro. Tiene como un animal print, como un estampado de animal súper lindo. A un ladito pondré esta vela que es de la marca Real Living y tiene el aroma delicioso como a esencia de aceites de neroli, que son como los aceites de flores de naranjo. Está muy exquisita esta fragancia. Ahora te quiero enseñar cómo puedes hacer con masilla moldeable unos eslabones súper fáciles de hacer. Se está usando mucho las cadenas, los eslabones. Mira, esto queda precioso para que pongas encima las bandejas o de los libros. Puedes usar también, si tú quieres, un juguete de los de perro. Estos son como una cuerdita que están entrelazadas entre las tres y solamente lo cubres con la masilla moldeable, con cualquier yeso que tú quieras y eso te va a quedar espectacular. Le das ya la figura como si estuvieran viejas o como si fueran eslabones con un cuchillo, lo dejas secar más o menos como unas 24 horas y después lo pintas y ya te queda, mira, precioso. Queda con la terminación así como si fuera de yeso y da mucha elegancia también. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerden regalarme un like y también visitarme en mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Si te estás preguntando por la mesita lateral, creo que la voy a poner en otro lugar porque tenemos una idea para esa área e igualmente para esta área pequeña que tengo aquí en la cámara. Y creo que voy a poner un espejo. Vamos a ver, amigos, no te pierdas los videos porque quiero compartirles este año muchas ideas para que decoren, no solamente como decoración de verano, decoración de invierno o de otoño, sino más bien así como decoraciones que puedas usar el resto del año, porque yo sé que para ustedes es un poquitito difícil estar cambiando cada temporada. Así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Chao!